mire, el pico mapache es un hueso pando. Le quita usted todo el pellejo y todo y lo pone al sol. Pero si usted le quiere dar una hembra, lo raspa. No lo va a raspar para afuera, para el tronco, para el tronco, porque ahí es para odiar. Y el rasparlo aquí para acá es un polvito finito. Y va. Ese polvito que va a raspar usted aquí es buenísimo y se raspa estuña. ¿Ve? La uña izquierda. Esta. Ajá. Y se raspa esta. Ajá. La derecha. Y esa le va a dar a la hembra. Lo echa en agüita. Y le mete 3 gotitas. No le va a echar más porque se ha perdido. Si lo quiere solo para usted. Puta vergón, lo respeto y todo. Sí. No, pues sí, ajá. Pero si le echa siquiera 7 u 8 gotas y todo, se hace perdida. Los demás se la componen. ¿Y cómo consiguieron ustedes ese pico de mapache? ¿Eh? ¿Cómo consiguió usted o su tío? Ay, hombre, si a mí me lo cachan. Ay, yo tengo un sobrino ahí en las Salinas, hombre, que al ir donde él solo a buscarlo vamos día jueves. Día jueves, ajá. O viernes. Él consigue esas cosas. Sí, sí, yo voy con él. Vaya, mire, yo pero voy con él, pero yo se lo voy a tener a usted. Sí, para para mí. Pues me va a guindar mi esposa usted, porque ella mira esos videos. Eso lo tenía que hablar en privado. No, mire. Sí. No, mire, pues. Usted puede vender polvo de eso. Sí, cuando su tío le mostró eso, porque eso su tío lo practicaba, digamos. Su tío se lo enseñó. Yo lo agarré. Ajá, y su tío puso en práctica el. Me lo avanzó y me lo volvió. Él me lo robó. O sea, ya sabía dónde lo tenía yo. Si él compuso un verbo en mujeres con el tipo de mapache. Y mire, entonces usted da fe que eso es cierto. No, si eso es verdad. ¿Es verdad? Sí. Yo creí que, porque yo le escuchaba esas historias a mi papá, pero creí que era mentira. No, es cierto. Es cierto, va. Y nada que digamos que cosas como de ir a un animalita también, mire, le voy a decir, que se llama Tanuna. Esa no la y conozco. Y le dicen Ciguamonta. Es como el porte de una burraquita. Esa llora como una mujer y tiene toditas las cejas así bien pintaditas y todo. Y cuando lo mira uno de varón, dice, me dice, y a llorar. Esa tiene hierba. Y me perseguían, hasta me arruinaban. ¿Y esos son pájaros? Es pájaro. Ah, ¿un pájaro? Es Tanuna se llama. Tanuna. Pero esa llora, cualquiera espanta. Yo eso nunca lo vi escuchando. Llora como una hembra con sentimiento. En la montaña se oye. Sí, en animalitas. Antes había aquí en la Puebla, ahorita. A mí me perseguían esas animalitas porque yo tengo suerte en las mujeres. No, si yo una vez le hablo a cualquier mujer de ti, ¿sabe por qué consejo me dio mi papá? Y yo lo agarré y todo, la mujer comprometida. Sí. La respeto. No va a ser sola y no caiga bien. Yo me la consigo. Pero comprometida, no. ¿Usted recomienda que no? No, Dios guarde. Y a cualquier amigo aconsejo yo que cuidado ande haciendo esas cosas con las mujeres comprometidas. A todos esos seguidores que tienen otras mujeres comprometidas, ¿usted les recomienda que no hagan eso? Guarda. Peligroso. Peligroso, porque mi papá me decía que el que anda con mujeres comprometidas tiene la vida vendida. Ahí mataron uno. Corralero. Ay. Es cierto. La mujer comprometida, mírele. Dios guarda, es cierto. Tiene razón. Hay que tener. Y el que reconoce, ¿no? Sí, sí. Porque sí, que sí, el que reconoce y todo, pero no a cualquiera le va a gustar que le estén trasfilando la mujer. A nadie. A y nadie. Tiene que ver uno de que, ¿verdad? Que la mujer comprometida se respeta. Cuidadito. No, pero igual. Tiene que ser. Sí, sí, lo he tenido yo. Yo le huigo en la comprometida. Y varias mujeres me han tratado hasta de arruinado y todo, y yo no le hace. No, mejor que le digan que es arruinado. Sí, pero yo no. Dios guarde, porque no, eso. No. A la edad suya también usted ya tiene mucha experiencia. Ahí es. ¿Y si han visto casos? Un respeto. Sí.
grande. ¿Sí han visto casos de casos? Sí. Sí han visto casos de casos. Así es que, amigos, bueno, esta es la historia del pico mapache que algunos querían escuchar. Yo creo que Ahí más está la tiene que ser, pero yo respuesta. lo voy a dejar día jueves, usted ya día viernes, yo le voy a pasar el chuzo a usted. Y si alguno quiere que le venda polvito, le vende, Yo le vendo. porque le pega. Pero no se lo va a dar una mujer porque no le sirve.